Muy buenos días, mi nombre es María Fernanda Silva y soy la moderadora del ciclo de charlas especializadas 2022 de la Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia. Recordemos que el título de este ciclo de charlas es Bibliotecas y Horizontes de Futuro, Desarrollo Sostenible y Alternativas al Desarrollo. Hasta el momento hemos tenido dos charlas. En la primera, trazamos un diagnóstico de las actuales crisis planetaria y civilizatoria, de cuáles son sus causas y cuáles las alternativas para enfrentarla. En esa ocasión, contamos con dos invitados, el ambientalista Francisco Vera Manzanares y el antropólogo Arturo Escobar. En la sesión de hace 8 días, junto a los investigadores y activistas Adriana Anacona y Carlos Duque, abordamos una de las alternativas a la crisis y sus posibles relaciones con la misionalidad de las bibliotecas públicas, el buen vivir o los buenos vivires. En esta tercera parte de nuestro recorrido, hablaremos del desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, y cómo se articulan con la misionalidad y el quehacer de las bibliotecas públicas. Antes de presentarles a las personas que nos acompañarán el día de hoy, los invitamos a acceder al formulario que en este momento estamos compartiendo en la caja de comentarios de Facebook. En este formulario podrán dejarnos sus opiniones sobre las charlas que restan para culminar este ciclo. Dicho esto, voy a darles entonces la bienvenida a nuestros invitados, a Adriana Betancourt y a Jaime Urrego. Primero les quiero extender el agradecimiento por haber aceptado esta invitación, por estar acá con nosotros en esta mañana. Y para conocerlos un poco, vamos a compartir la lectura de sus perfiles. Adriana Betancourt es bibliotecóloga de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Tiene una especialización en gestión pública de la Universidad del Estado ESAP. Cuenta con 35 años de experiencia en el diseño y prestación de servicios bibliotecarios, tanto en entidades públicas como privadas, y ha sido consultora de varias instituciones. Del 2017 al 2018 fue chair de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios para América Latina, IBLALAC. Por otra parte, contamos con Jaime Urrego, quien es economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes. También es magíster en administración pública por The London School of Economics and Political Science. Cuenta con más de 10 años de experiencia en procesamiento y programación de datos, evaluación de impacto y análisis de políticas públicas. Su experiencia ha sido desarrollada desde la academia, el sector público y los organismos multilaterales. Es economista del desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, institución en cuya representación nos acompaña esta mañana. Adriana y Jaime, bienvenidos. Voy a darles la palabra para que puedan saludar a los y las bibliotecarias que nos acompañan en la transmisión. Adelante, Adriana. Buenos días, bibliotecarios y bibliotecarias, Jaime, María Fernanda y el equipo de formación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y aplaudo la iniciativa de Círculos de Pensamiento. Creo que es una estrategia supremamente importante que aborda temas estructurales, no exentos de tensiones. Que era urgente y necesario abordar por el papel y el rol pues, que cumplen las bibliotecas públicas y nuestro compromiso como bibliotecarios y bibliotecarias. Entonces, tratar temas del desarrollo, de los enfoques, de asuntos estructurales que es necesario contextualizar las bibliotecas, no solo en el país, sino con una visión global. Creo que es supremamente importante y un avance grande aproximarnos a estos temas que de alguna manera habían sido un poco esquivos o han sido esquivos en la formación bibliotecaria. Entonces, me alegra mucho esta iniciativa y muy contenta de participar acá con ustedes.
Nosotros muy contentos de contar contigo. Siempre hemos valorado mucho el trabajo que has realizado, por ejemplo, tus contribuciones al Servicio de Información Local y en general a pensar nuestras bibliotecas en Colombia. Muchas gracias y ahora le damos la palabra a Jaime también para que extienda su saludo a quienes nos acompañan en la transmisión. Gracias, María Fernanda y equipo. Adriana, un saludo especial a los bibliotecarios, a las bibliotecarias. Un gusto saludarlos, pues de parte mía personalmente, pero también de la Organización de Naciones Unidas, que pues la institución que represento, pues les estaba contando ahorita atrás de cámaras que para mí era un gusto aceptar esta invitación porque era uno de los espacios en donde quizás no había tenido la oportunidad de participar antes, transmitiendo todos estos elementos, conocimientos que hemos adquirido no solo en la organización, sino personalmente en la aplicación de cada uno de estos elementos de desarrollo sostenible. Entonces, pues yo me siento muy feliz y pues ojalá que lo que les pueda contar, la interacción que podamos tener con Adriana y equipo, pues pueda ser muy, muy provechosa para cada uno de ustedes. Y cualquier pregunta, duda, si lo pueden dejar en los comentarios, pues sería fabuloso y yo estoy presto a contestarlos cuando sea necesario. Bien, muchísimas gracias, Jaime. Y precisamente los invitamos a que a lo largo de la charla puedan escribir sus comentarios, sus preguntas, opiniones en la caja de comentarios de Facebook. Bueno, vamos a explicar un poco la metodología del día de hoy. La idea es que cada uno de nuestros invitados va a contar con 20 minutos para hacer su intervención y posteriormente tendremos espacio para algunas preguntas y para la interacción entre ellos. Vamos a iniciar con la intervención de Jaime. Él va a ofrecernos un contexto de qué es el enfoque del desarrollo sostenible, qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Y para ello, pues él nos ayudará a desarrollar una serie de preguntas orientadoras que son las siguientes. Primero, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué son y cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo surgieron estos objetivos y en respuesta a qué fenómenos? ¿Y cuáles de ellos han sido aplicados en Colombia y con qué resultados? Entonces te damos la palabra, Jaime, para tus 20 minutos de intervención. Listo, gracias, María Fernanda. Entonces, regálenme un minuto, voy a proyectar aquí mi pantalla. Ojalá que la puedan ver todos y todas. Y lo que voy a intentar es contarles cuatro cosas alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Primero, quiero hacerles un recuento de lo que significan las agendas mundiales para el desarrollo, porque aquí es donde se enmarca el ejercicio de los ODS. Es un punto dentro de toda una línea de tiempo que ha venido sucediendo por más de 30 décadas, de 3 décadas, perdón, 30 años. Quiero entrar después a hablarles un poquito sobre cómo Colombia ha interiorizado estos elementos a su agenda de política pública. Quiero hacer un énfasis chiquito, pero no menos importante, sobre el COVID y lo que eso implicó para efectos de los ODS. Y luego una perspectiva de lo que queda de la década de la acción. Pues en los ODS tienen 15 años de vigencia, nos faltan más o menos 9, lo llamamos una década porque casi 10 años nos faltan para cumplir esa agenda, con lo cual es importante tener en cuenta cuáles son las perspectivas en el mediano plazo, largo plazo que todavía está por venir. Entonces, en el contexto, quiero simplemente mencionarles cuáles son, qué son y para qué sirven. Entonces, en ese contexto, estas agendas mundiales para el desarrollo son una visión común que los países, en general, dentro del sistema de la Organización de Naciones Unidas, se han puesto como meta resolver unos asuntos de orden nacional y global que a todos nos están afectando. Entonces, hacia los 90s, 80s, comienza toda esta organización a llamar a los países a decir: señores, señoras, la pobreza, por ejemplo, es un tema mundial que nos está afectando muchísimo, tenemos que hacer algo. Señores, señoras, el tema del cambio climático es un tema que nos está afectando a todo el mundo y tenemos que hacer algo. Entonces, alrededor de estos temas transversales, en especial la erradicación de pobreza, y ahí arranca el punto original de estas conversaciones como agendas coordinadas e integrales,
comienzan a hablar sobre cómo podemos hacer una hoja de ruta que nos permita a los países, desde los distintos puntos de madurez, desde los distintos puntos de capacidad institucional, cómo cada uno puede aportar para ese fin último, en este caso, de erradicar la pobreza. ¿Para qué sirve? Para coordinar. Coordinarse entre los países, entre los recursos que hay dentro del sistema de Naciones Unidas, dentro de la cooperación internacional, dentro de los mismos países, los presupuestos públicos, cómo hacemos por organizar bien, porque pues, los recursos son escasos, los recursos son finitos y hay que organizarlos para focalizar muy bien cómo hacer que esta política o estas políticas vayan en función, en este caso, de erradicar la pobreza. Perdón. ¿Por qué son importantes? Pues hay muchos países a distintos niveles de desarrollo. Hay distintas necesidades, pero en últimas, el cambio climático, la erradicación de pobreza, el analfabetismo, el hambre, la falta de acceso a los servicios públicos de cada uno de los países es fundamental y requiere distintas acciones. Entonces, mientras que unos países pueden ir avanzando muy, muy rápidamente en la última milla de llegar ya a esas últimas poblaciones para lograr 100% de cobertura de educación, hay otros lugares en donde se requiere un apoyo de quizás de esos primeros países para poder aumentar del 20% de alfabetismo a 50, a 80, a 100. Hay muchas formas de coordinar y de cooperar. Entonces, por eso las agendas son tan importantes, porque hay que poner sobre la mesa todo el problema, cómo se ve desde los distintos ángulos y cómo todos podemos avanzar en ese ejercicio. Para hacerles solamente un paneo rapidísimo, pues la primera declaración del milenio fue en el año 2000. Ahí fueron los objetivos de desarrollo milenio, en donde se pone sobre la mesa 8 objetivos primordiales sobre los cuales se tiene que trabajar como mundo, como países en un mundo globalizado, con el fin de buscar la erradicación de pobreza. En ese Colombia participa. En el 2005 hace un COMPES, el COMPES Social 91, en donde dice, Colombia levanta la mano, dice, yo también participo, yo también los interiorizo y los hago parte de mi política pública. Luego, hacia el 2010, se revisan esos objetivos y se dice, ¿será que somos capaces de cumplir cada uno de esos objetivos? Que ahorita se los voy a mostrar rápidamente cuáles eran. ¿Podemos cumplir con esos objetivos? Y en el 2010 comienzan las discusiones sobre, de pronto necesitamos acelerar, pero creemos que no. Los esfuerzos son muy muchos, pero quizás no estamos terminando de cumplir con la agenda, con esa meta final que es erradicar la pobreza. Ahí se hace un COMPES Social 140, que es el que Colombia también adquiere para poder acelerar el cumplimiento, pero en Río más 20, en la reunión de Río más 20 hacia el año 2012 comienza una discusión. De hecho, en un principio originada por, digamos, por la Organización de Naciones Unidas, pero también liderada hacia finales del 2015 por Colombia, en donde también buscan una nueva agenda. Y la nueva agenda es, señores, señoras, quizás estamos viendo sobre, voy a decirlo con palabras caricaturescas, vamos detrás de un árbol y necesitamos mirar el bosque. Hay muchas más cosas alrededor de ese árbol que necesitamos tener en cuenta para poder llegar a cumplir ese objetivo de erradicar la pobreza, de generar un desarrollo sostenible, de tener en cuenta a los más necesitados, de no dejar a nadie atrás, y se requiere una mirada multidimensional. Y ahí es donde comienzan las discusiones hacia 2014, 2015, y se comienza a hablar de una nueva agenda. Y la nueva agenda es la Agenda 2030, que es la que tenemos hoy en día, en donde se constituyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una mutación, por decirlo así, de la Declaración del Milenio, en donde en vez de ser 8 objetivos, se amplía a 17 objetivos y comienzan a tener unos elementos fundamentales sobre medio ambiente, el tema social, el tema ambiental, social, económico, que permita entre los tres enfoques poder constituir un plan que busque y termine por, digamos, el tema más importante es erradicar la pobreza y erradicar esa hambre que muchas personas en el mundo están sufriendo. Entonces, en el 2015 se crea esa comisión desde Colombia, se lidera un poco el ejercicio, luego en el 2016 se firma, a finales de 2015, 2016 se firma, y comienzan todos los países a interiorizar nuevamente las nuevas políticas y
Colombia en el 2018 con el COMPES 3918 hace esa incorporación a su política pública. Y es a partir de ese momento en donde Colombia comienza a establecer cuáles son las líneas de trabajo para poder que todo eso que se está planteando en esa Agenda 2030 le funcione también al país, de acuerdo a sus necesidades, a sus condiciones, a sus puntos de partida de madurez institucional y pues de política pública en lo término social, en lo económico y en lo ambiental, para poder avanzar en su tema. Entonces, voy a pasar rápido para no aburrirlos con esto, pero quiero dejarles el mensaje de pasamos de objetivos de desarrollo del milenio, que eran 8, si lo pueden leer, es erradicar pobreza, lograr enseñanza primaria universal, promover igualdad, reducir mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir VIH-SIDA, paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo. Con un nuevo enfoque, los Objetivos de Desarrollo Sostenible amplían su horizonte y comienzan quizás a considerar los 8 anteriores, pero viéndolos desde una perspectiva multidimensional, y comenzar a fortalecer también temas como de paz, de justicia, de asociación y de buscar también un poco más de relevancia en el tema de sostenibilidad ambiental. Entonces, se pasa casi que se duplican los objetivos, obviamente se duplican las agendas o los elementos a tener en cuenta para poder llevar a cabo la agenda, y se requiere de muchos más instrumentos para poder llevar a cabo esto. Entonces, bueno, voy a pasar acá, tenemos que tener más o menos, pasamos de 21 indicadores, de 21 metas a 169, y pasamos de 60 indicadores a 231, lo cual eso implica digamos, una carga importante de responsabilidad en el gobierno, pues en el Estado colombiano, para poder dar cuenta del cumplimiento de esto. A la fecha solamente tenemos disponibles cerca de más o menos 170 indicadores aproximadamente que son factibles, que se pueden medir, y esto está a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del DANE. Y pues si ellos pueden avanzar, y en la medida en que ellos puedan avanzar, pues se puede conocer más si logramos cumplir con cada una de esas metas que nos hemos propuesto. Este ya es un esquemita más didáctico para mostrarles sobre qué elementos se mejoró la agenda del desarrollo sostenible con la firma de la Agenda 2030. Se sigue teniendo en cuenta a las personas como eje central del ejercicio. El planeta toma un poco más de relevancia y se requieren un poco más de elementos para poderlo atender. La prosperidad, a su vez, tiene, pues la parte económica tiene una relevancia adicional dentro de este objetivo. El tema de paz, que quizás para Colombia es supremamente importante, pero para otros lugares del mundo también lo es, y resaltarlo resulta primordial. Y pues las asociaciones se mantienen como un eje central también para articular que todo esto que estamos mostrando aquí pues se lleve a cabo. La Agenda 2030 no solamente, y quiero dejar este mensaje muy, muy claro, es la agenda no solamente son los objetivos, los 17 objetivos. Hay distintos elementos que conjugan una agenda en donde buscamos pues que la agenda, que es la política pública, los objetivos de desarrollo sostenible, sean la guía. Pero los que están alrededor son como los habilitadores, son los elementos que se necesitan también para que se pueda avanzar. Por ejemplo, a mano izquierda está financiación. Para que los objetivos se lleven a cabo, se necesita dinero. Y dinero que no necesariamente los dineros públicos o el presupuesto general de la nación es suficiente para cumplirlos, porque los retos son muy grandes. Entonces se necesita el sector privado, de la cooperación internacional, se necesita de la sociedad civil, que todos trabajen de manera articulada para el ejercicio. Y con esto termino esta primera parte, y es los principios de la agenda, para que les quede bastante claro, son la universalidad, y es necesitamos que las metas sean relevantes para todos. Esto quiere decir que todos se vean inmiscuidos acá, que todos se vean representados, y que esto significa que cada uno entienda desde su punto de partida, desde su nivel de madurez del Estado de cada uno de los países, pueda realizar una agenda que les permita pues, avanzar. La integración, y es que pues, estos no son objetivos individualizados como silos de 17 elementos, 17 cajitas, sino que esto es un todo.
y el todo es un sistema. Esto es un ejercicio multidimensional en donde se conjuga lo social, lo económico y lo ambiental. Y lo más importante, y esto mensaje de Naciones Unidas y de nosotros también, de PNUD, es no dejar a nadie atrás. Estas agendas van en busca de atender a aquel que se está quedando en la última casilla de la fila. Necesitamos no que esa persona no aguante hambre, que esa persona no tenga las posibilidades de conseguir un trabajo, que no tenga vivienda, que no tenga alimento. Ese es el personaje que necesitamos tener en el centro de las agendas de todos. Por eso es tan importante también para un nuevo gobierno, por ejemplo, para que esto sea también un punto de partida, para que puedan plantear cuáles son las rutas de trabajo hacia los próximos 4 años y hacia el futuro lejano también como país. Resumen, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahí en la página web de Naciones Unidas, de nosotros, de cualquiera de las organizaciones, pues los van a ver. Los cuadritos siempre los pintamos como un bloque, porque son un bloque, y el mensaje mío ya personal es no los utilicemos de manera individualizada, porque quizás es el pedacito que a nosotros nos interesa o nos sentimos representados, sino que se van a dar cuenta que hay una interconexión entre cada uno de ellos. Un ejemplo, y esto puede venir desde pandemia también, que es donde resulta muchísimo más relevante, y es cuando comenzamos a obtener los cierres preventivos para poder controlar la pandemia, lo primero que se afectó quizás fue el objetivo número 8. Trabajo se disminuyó, el crecimiento económico se cayó, hubo un montón de afectaciones. ¿Qué fue lo primero que comenzó a pasar? Temas de igualdad. Quienes estaban teniendo problemas para poder generar ingresos, quienes tenían los temas de cuidado, quiénes eran las personas que estaban con mayores desigualdades, objetivo número 10. Quienes estaban con problemas para poder acceder a la educación, objetivo número 4. Quienes a través de todos estos efectos terminaron cayendo a la pobreza. 4 millones de personas cayeron en pobreza en el 2020. Ese tipo de cosas comienzan a interconectarse y hay que revisarlo como un todo, porque así es la manera en que podemos entender hacia dónde podremos mejorar. ODS en Colombia, simplemente para conocimiento de ustedes, ese documento que les conté hace un rato, del 39-18, tiene 4 pilares importantes sobre los cuales trabaja el país. Es en el esquema de seguimiento, les conté que iban más o menos 156, ya van en 170, pero es el esquema de seguimiento. Y esto es poder constituir la información básica para poder decir si vamos bien o vamos mal. Luego, se necesita todo un fortalecimiento estadístico, y esto es ayudarle al DANE a poder generar la información. Estrategia territorial, y es que todos, no solo a nivel nacional, entiendan qué significa esto, cómo se relacionan cada uno de esos territorios con ellos, sino también que ellos puedan producir la información que se requiere para poder hacerle seguimiento a nivel de las entidades territoriales como municipios o gobernaciones. Y las alianzas, que este es el pedazo más importante de todo esto, y es cómo hacemos para integrar a sociedad civil, a todo el resto de la cooperación internacional, cómo podemos integrar al sector privado para que nos ayude, porque esto es muy importante. Y esto también tiene, en el punto número 2 de la parte morada de su derecha, pues incluye también la creación de una red de conocimiento para el desarrollo sostenible coordinado, en este caso por el Ministerio de Ciencia, Tecnología. Esto es súper importante, y esto quizás no ha pasado todavía, porque pues es un desarrollo hasta el 2030 de todo este ejercicio, pero quizás aquí hay un pedazo de la historia que les puede interesar a ustedes. Este es el estado del arte hoy que tenemos en Colombia. Hoy me refiero a 2021 como cierre del ejercicio del año anterior. Pueden ver que hay algunos objetivos que tienen unos mayores retos, tuvieron unas afectaciones importantes como resultado de la pandemia, otros que vienen en un ascenso relativamente importante como consecuencia también de la pandemia, por ejemplo, el sector de salud. Y hay otros en donde existen retos que pues entre todos deberíamos tener en cuenta. Pero esta es como la fotografía, yo les puedo dejar esta imagen o la presentación para que la puedan revisar con detalle, y pues hasta la fecha del 2021
pues el Estado colombiano tenía un 72.1% de avance. Eso quiere decir que íbamos dentro del plan de trabajo de los 30, de los 15 años hacia 2030, iban en un 70%. ¿Qué sucede? Que los retrasos en, por ejemplo, en pobreza, quizás van a, los próximos años van a ralentizar un poquito cómo podemos seguir avanzando, y esto puede tener una consecuencia al final de la agenda, y es que quizás no logremos cumplir con todos los objetivos que están planteados. Y Colombia, a nivel de Latinoamérica y del Caribe, pues más o menos tiene un cumplimiento del 64% en los criterios de, pues, de estos puntajes de ranking para comparar si todos los países van en una buena, en un buen ritmo de cumplimiento con la agenda. Chile es el que mejor va y Colombia va en el puesto número 9. Esto quiere decir, pues, este 64 quizás no representa este 72, pues porque la metodología que utiliza en este caso el centro de los ODS, que está ubicado en la Universidad de los Andes, pues utiliza otro tipo de metodologías para identificar si vamos bien o no, pero pues en general pues Colombia va en un buen ritmo de cumplimiento de la agenda, pero pues necesitamos tener como claro que para el 2030 pues hay muchos retos y muchos desafíos, como la reducción de pobreza, que fue la más afectada por pandemia. Y llego acá al COVID-19 y los ODS en Colombia para dejarles unos mensajes claros, si es, hubo crisis sistémica, salud, economía y sociedad, eso impactó directamente en estos objetivos. Hubo impacto sobre educación, sobre todo en temas de tanto de atención a de poder hacer la asistencia a los colegios, pero también en todo el esquema educativo tuvo afectaciones en aprendizaje. Tema de inclusión tecnológica, pues prácticamente fue un mensaje revelador de la pandemia, diciendo hay una brecha supremamente importante entre al interior de la sociedad. Hay muchas personas que no tienen acceso a estos servicios, a estos elementos que nos permitirían conectarnos a servicios tecnológicos, y esto está dejando atrás a muchas personas para poder educarse, para poder trabajar, para poder hacer pagos, para recibir subsidios, etcétera, que pues la pandemia lo amplificó y no nos habíamos dado cuenta un poco dentro del país. Por ende, pues los indicadores de la agenda fueron afectados y el impacto en pobreza y desigualdad fue profundo, con lo cual pues el trabajo que tiene que hacer o que tuvo que hacer este gobierno que termina y el próximo es cómo hacer para superar casi que 4 millones de personas que perdieron esa condición que era por encima de la línea de pobreza. Ahora, ¿cómo los vamos a ayudar para poder salir de ahí? Bueno, estos son mensajes ya muy, muy, muy económicos. Simplemente contracción del PIB muy alta, aumentó la pobreza en 7 puntos porcentuales, el desempleo aumentó en otros 5 puntos porcentuales y la desigualdad se incrementó. O sea, pues fue un problema económico y de salud muy importante. Voy a avanzar aquí 2 segundos para pararme aquí 3 segundos en la misma agenda que les mostré hace un rato, y simplemente enfóquense en los cuadritos rojos, diciendo, esta crisis sistémica afectó en esos cuadritos rojos mayoritariamente estos objetivos de desarrollo sostenible, pero los afectó, si se dan cuenta, a casi todos en distintas medidas, y eso significa tenemos que revisar toda la agenda, tenemos que interiorizar cuáles fueron todos esos cambios como país para poder cambiar, bien sea la forma de que lo estábamos haciendo, mejorar los procesos para hacerlos más eficientes, poder cuidar los recursos para que realmente llegue el dinero a los lugares en donde más se requiere. Y pues este fue, digamos, como la fotografía en su momento de cómo el COVID-19 y todo el manejo que se le dio también repercutió en muchos de estos efectos negativos sobre la agenda. Entonces, pues el COVID generó disrupciones en la agenda de largo plazo, se creó evidencia sostenible y oportuna para poder saber si íbamos bien o no y poder tomar decisiones. La Agenda 2030 es válida, o sea, esto que les he contado en la primera sección de esta presentación,
simplemente es nuestra hoja de ruta. Si hay algún desvío o algún cambio, pues es oportuno mantener la hoja de ruta para saber cómo poder sortear los nuevos caminos y poder cumplir con los objetivos. Es importante que pues, las autoridades del orden nacional y local entiendan que los ODS y esta agenda puede ser útil para ellos para poder alinear sus planes de desarrollo con sus planes de financiamiento y poder conseguir esa reactivación económica y social. Y pues se requiere pues, estrategias para acelerar la implementación. ¿Qué falta? Faltaría pues, que no se puede desconocer todo lo que sucedió en el COVID porque es un hito supremamente importante en el mundo y en Colombia y que con base en él deberíamos construir esa o reconstruir esa agenda a el 2030 para no dejar a nadie atrás. Se requieren soluciones sostenibles y necesitamos más información para poder tomar decisiones. En esto simplemente para que sepan, todavía nos falta el círculo blanco o más bien de circunferencia azul vacío por dentro, es el punto donde deberíamos llegar. ¿Cuál es la meta que nos hemos propuesto como país en cada uno de estos objetivos? Pero al 2019, ¿hasta dónde íbamos? Si se dan cuenta, pues las brechas para poder cumplir esto pues eran antes de pandemia supremamente amplias en algunos casos, con lo cual hay lugares en donde requiere muchísima más atención para poder cumplir esta agenda. Por eso es tan importante este mapa y verlo de manera sistémica, porque le puede indicar a un país, a un tomador de decisiones, dónde debería focalizar mejor sus esfuerzos. Bueno, entonces, lo que falta de la década, una acción, tiene que haber una acción decidida para proteger la humanidad y el clima. La transición energética debe suceder y se necesita un nuevo contrato social para una nueva era y se requiere pues, tener o mejorar las tasas de crecimiento económico, eliminar la pobreza y reducir la inequidad como puntos de partida para que esa agenda 2030, esos objetivos que nos hemos propuesto, pues tengan pues un final acorde a lo que se ha planeado ya unos 10 años atrás. Entonces, no quería traerles mucho más que un brochazo muy, muy grande de lo que es, cómo ha funcionado y cuáles son las perspectivas. Y pues nada, yo quedo aquí pendiente para cualquier pregunta o comentario de Adriana o de María Fernanda. Muy bien, Jaime, muchas gracias por este contexto que nos ofreces. Creo que es muy completo para saber qué son, como decías tú, para saber cómo vamos en Colombia. Y también nos empieza a dar varias ideas de su relación con las bibliotecas. Así que invitamos a las personas que nos acompañan a que puedan escribir en sus comentarios qué acciones ya desarrollan en sus bibliotecas relacionadas con los ODS y qué ideas también se les ocurren al escuchar a Jaime. Yo quisiera preguntarte, antes de cerrar y pasar a la siguiente parte con Adriana, si nos puedes definir brevemente qué es el enfoque del desarrollo sostenible, puesto que este ciclo de charlas se ha propuesto reflexionar de una manera crítica sobre lo que entendemos por el desarrollo y sobre los diferentes enfoques o formas de ver el desarrollo. Entonces, desde el desarrollo sostenible, ¿qué se entiende por desarrollo? ¿Cómo podríamos ver allí el desarrollo? Bueno, como te conté hace un rato, nosotros desde Naciones Unidas entendemos el desarrollo multidimensional. Es decir, que para nosotros poder avanzar, crear condiciones de vida favorables, poder que cada una de las personas que nace en el territorio pueda desarrollarse y crearse como cada uno quiere, necesita que todas las condiciones estén dadas para ello. Y esto es que haya un tema económico que de alguna forma fomente todos los servicios, trabajo, producción, etcétera. Que también exista un entendimiento de que somos parte de un ambiente, de un territorio, de un planeta que nos provee muchas cosas, pero también deberíamos respetarlo y conservarlo para poder que si quisiéramos seguir viviendo en él y si quisiéramos tener y aprovechar todas las bondades de él, deberíamos entenderlo y protegerlo y conservarlo. O sea que
para poder yo seguir creciendo económicamente, desarrollarme como yo quiero, quiero ser carpintero y quiero hacer toda mi vida haciendo muebles, por ejemplo, yo necesito entender que yo vivo en un planeta que si yo talo todos los árboles, mañana no voy a tener en dónde vivir. Entonces, debo ser responsable en el uso y apropiación de ese territorio. Pero a la vez también tengo un ambiente, un territorio con unos pares y necesito entender todas las necesidades y el respeto por todos mis pares. Eso significa que si yo tengo posibilidades de trabajar, yo tengo posibilidades de generar ingreso y otros no, quizás yo tengo que tener la capacidad también o esa empatía para poder proveerles a ellos algún tipo de asistencia y ayuda. Entonces, ese desarrollo sostenible no es entendido sostenible desde el lado ambiental, sino es sostenible en que estamos todos conviviendo acá, necesitamos poder desarrollarnos como personas, necesitamos a los demás que estén bien alrededor mío, porque es la manera en que podemos avanzar, y necesitamos una casa que esté cuidada para que podamos avanzar en ese camino de manera articulada y respetando los espacios en donde vivimos. Entonces, ese es, digamos, un poco caricaturescamente, pero para que me entiendan que es un concepto amplio, integral, y que buscamos que todo esto de alguna manera confluya en que entendamos en dónde estamos, entendamos para dónde vamos, y que nuestras acciones tienen consecuencias en otros y en el ambiente, y que tenemos que ser responsables con ellos. Bien, bien, perfecto. Podríamos decir entonces que desarrollo económico es compatible con sostenibilidad social y ambiental, de alguna manera. Lo es, exactamente. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, después de este contexto, vamos a pasar de lo general a lo más particular, que es qué tiene que ver todo lo que Jaime nos ha acabado de mencionar con las bibliotecas públicas. Entonces, le doy la bienvenida nuevamente a Adriana para que hablemos sobre este tema y voy a empezar planteándole a Adriana dos preguntas. La primera es, ¿cómo ves tú, como bibliotecóloga, como bibliotecaria, los objetivos de desarrollo sostenible o cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, gracias María Fernanda. Bueno, yo creo que es una agenda global, la más ambiciosa, aprobada por la comunidad internacional para movilizar la acción colectiva en torno a objetivos comunes. Esto es supremamente importante. Integran y equilibran tres dimensiones esenciales del desarrollo sostenible, como nos acaba de mencionar Jaime: lo económico, lo social, lo ambiental, y proporcionando una valiosa hoja de ruta para articular las políticas mundiales. Esto es algo supremamente importante porque plantea una visión global interrelacionada del desarrollo sostenible que aborda asuntos tan importantes como la desigualdad, la pobreza extrema, los patrones de consumo no sostenibles y la degradación ambiental, el reforzamiento de las capacidades institucionales, así como procesos de solidaridad global. Muy novedosos, me parece, porque los objetivos del milenio no los contemplaba. Esto me parece pues fundamental, integrarnos y tener una mirada y un horizonte común. De alguna manera, los planes de desarrollo y los proyectos se han alineado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, yo creo que existen algunos asuntos que es necesario revisar porque generan tensión y son también problematizadores y tiene que ver con ese enfoque, esa pregunta que hacía ahora María Fernanda, con el enfoque del desarrollo sobre los que están construidos. Es claro que es el desarrollo sostenible y si de alguna manera uno ve, cierto, como el cumplimiento de esos objetivos, ve que hay un asunto en esa estructura, en ese almendrón, que genera la desigualdad y la exclusión que todavía mantienen un enfoque de crecimiento económico y un libre comercio, donde se han acumulado también, donde aumenta, cierto, la acumulación de la riqueza. Entonces los excluidos y los expulsados siguen caminando como al borde del sistema. Esa es como una de las preguntas que me hago frente al enfoque y desde dónde se para
los objetivos de desarrollo sostenible en tanto moviliza no solo unas fuerzas sociales, sino también unas fuerzas de mercado. Uno se preocupa cuando ve que en el informe, por ejemplo, de Oxfam, de comienzos de este año, de enero, febrero de este año, dice, por ejemplo, que los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna, mientras que los ingresos del 99% de la población mundial se ha deteriorado a causa del COVID. Hay unas crecientes desigualdades económicas, raciales, de género, así como una desigualdad existente entre países que están de alguna manera fracturando nuestro mundo. Ver, por ejemplo, cómo el hambre mata a 2.1 millones de personas al año, según unas estimaciones un poquito, digamos, conservadoras. Entonces, hay un asunto y es esa articulación que se propone con los objetivos, esos temas nuevos y de alguna manera esa articulación y esa visión holística desde lo social, lo económico, lo ambiental y la posibilidad de ese trabajo con instituciones públicas, privadas, la sociedad civil. Sin embargo, uno se pregunta qué pasa, ¿cierto?, con ese modelo económico. Y bien lo decía Arturo Escobar y Francisco en su charla, ¿qué otros mundos, qué otras posibilidades de mundo es posible, qué otras visiones? Porque de alguna manera también estos indicadores y más comprometidos y afectados por el COVID muestran que esto no ha sido fruto del azar, sino el resultado de decisiones que deliberadas de alguna manera que están asociadas a la violencia económica, que tiene lugar en las decisiones políticas a nivel estructural, que están diseñadas para favorecer a un grupo de la población de ricos, poderosos, lo que perjudica de manera directa el conjunto de la población, especialmente personas en situación de pobreza, las mujeres, las niñas, las personas racializadas. Creo que la desigualdad contribuye a la muerte de mínimo, según los informes que leí en estos días, de una persona cada 4 segundos. Entonces, la agenda es una oportunidad de reformar drásticamente nuestros modelos económicos para que se basen en la igualdad. Podemos abordar la riqueza extrema, por ejemplo, y eso lo proponen varios organismos internacionales, multilaterales, aplicar una fiscalidad progresiva, por ejemplo, o invirtiendo en medidas públicas de eficacia demostrada para eliminar desigualdades y transformar dinámicas de poder dentro de la economía y la sociedad. Entonces, hay asuntos pues, muy importantes que nos plantea y que yo creo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un reto, son una alianza muy importante. Hay claridad y ese enfoque holístico pues, posibilita unos logros, podría posibilitar unos logros muy importantes. Sin embargo, esa reforma drástica de los modelos económicos sería fundamental. Y esa pues sería una pregunta también que le haría a Jaime, ¿cómo afecta, cierto? ¿Cuál es la incidencia también de las organizaciones de la ONU para afectar ese modelo que de alguna manera es un almendrón que perpetúa la desigualdad, cierto? La pobreza y otros temas pues, que ya Jaime muy bien nos ilustró. Cuando vemos lo que pasó, por ejemplo, lo que pasó hoy en la afectación por la COVID-19, encontramos unas cifras preocupantes, porque también la COVID lo que nos mostró, lo que hizo fue poner un foco en lo que ocurría en el mundo, ¿cierto? Y en las desigualdades, en la exclusión, en la pobreza. Encontrarnos, por ejemplo, con casos de Colombia, que el 56% de la población tiene acceso a Internet, ¿cierto? Tiene conexión a Internet, pero que, por ejemplo, en el campo es el 23%. Mirando y acercándonos un poco al caso de las bibliotecas, de la educación, son asuntos preocupantes. Entonces, creo que
Es una propuesta supremamente novedosa, con una arquitectura muy bien pensada, con una voluntad también de muchos actores del sector público, privado y de la organización, de organizaciones internacionales. Sin embargo, es importante mirar cómo vamos a impactar y a transformar esos modelos económicos que de alguna manera son los que llevan a que gran parte de esos objetivos no se cumplan. Por ejemplo, la ONU tiene unos principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que se llama Proteger, Respetar y Reparar. Es un informe del 2011 donde plantea que la globalización ha permitido el crecimiento de las empresas multinacionales, que les da un poder mayor que los estados, y cuando llegan a los países, generalmente pues a los países que tienen, a los países ricos, pero ricos en biodiversidad, pero también muy pobres en sus sistemas y en la garantía de sus derechos fundamentales, generan también grandes violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso es un punto que es importante poner sobre la mesa en esta conversación. Entonces, ¿cuál es el alcance y la responsabilidad de estas empresas, por ejemplo, con los derechos humanos? ¿Qué ha pasado con que esto se deriva de un modelo económico que es necesario reformar, revisar y reformar para que estos objetivos se cumplan? Entonces, y me refiero a que si los derechos, por ejemplo, de las multinacionales, de estos inversionistas, están por encima de los derechos humanos y por encima de los estados. En Colombia nos ocurre mucho que algunas empresas mineras extranjeras demandan al estado porque no pueden explotar ciertos sectores por la denuncia de las mismas comunidades, ¿cierto? Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Esto está muy articulado también a los tratados de libre comercio, donde hacen en un capítulo de los acuerdos de inversiones, donde el poder de las multinacionales está por encima de los estados, y en ese caso, pues cuando se lleva a los tribunales internacionales, las empresas pueden demandar al estado por los objetivos que no se cumplieron. Entonces, ¿cómo juega? Es una oportunidad muy importante, pero el llamado sí es a mirar un poco esos asuntos estructurales en términos de pobreza, de desigualdad, de acceso a la información, obviamente a la tecnología, a la educación de calidad, que están muy afectados realmente por la política económica que bien lo mencionaban pues en las charlas anteriores. Y cuando vemos estas organizaciones también crean una filantropía y de alguna manera son recursos pues que no llegan al país, sino que se aplican de una manera más específica en las comunidades de acuerdo con algunos lineamientos que da el gobierno y dan las mismas empresas. Entonces, aquí yo creo que es importante mirar esto y leer un poco sobre esos indicadores y qué indican los indicadores, ¿cierto? Como ahora les mencionaba, de cómo estos, los más ricos, y han salido pues como unos indicadores impresionantes de la duplicación de la riqueza de las personas más ricas, pero también cómo se ha abierto más, se ha ampliado esa brecha en la exclusión, en el acceso a los recursos, a los servicios y a los derechos. Entonces, ese sería pues como uno de los puntos que quiero poner como para la reflexión en la estructura de los ODS, de manera que puedan cumplirse, porque creo que es un horizonte supremamente interesante, articulado, de una participación muy activa de los gobiernos, de las organizaciones multilaterales y también de la sociedad civil y de las bibliotecas. Sin embargo, son asuntos que es necesario revisar y que traigo de las conferencias anteriores, cómo logramos que este modelo, transformar este modelo de manera que se puedan cumplir. Efectivamente, para las bibliotecas creo que, y después ampliaré un poco de ese aporte
que hacen las bibliotecas a los objetivos de desarrollo sostenible, creo que también son una perspectiva muy importante en el diseño y desarrollo de sus servicios y cómo están incluidas las bibliotecas de alguna manera en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces también dan un horizonte claro en el desarrollo articulado y consensuado pues, del mundo. Sin embargo, dejo ese tema del modelo de desarrollo en cuestión, de manera que podamos hablar un poquito sobre eso con Jaime. Perfecto, sí, digamos que ahora vamos a tener una sección de preguntas entre ustedes. Les propongo dejar para ese momento esta reflexión tan importante y pertinente que nos planteas. Y sí, digamos que uno de los objetivos de este ciclo, más allá de la información acerca de qué es cada uno de los temas que hemos abordado, es ir apuntando algunas preguntas y reflexiones para los y las bibliotecarias que nos acompañan. Yo pasaría entonces al tema de las bibliotecas. Precisamente quisiera que en estos minuticos que nos quedas de tu intervención, Adriana, pudiéramos hablar qué es lo que plantea una organización internacional como la IFLA, tan importante para los bibliotecarios del mundo, acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo ves que se han desarrollado o quizás no los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país y qué recomendaciones podrías hacer como bibliotecóloga, bibliotecaria, para ampliar el alcance de estos objetivos en nuestro país? Bueno, la IFLA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios, es la voz global de los bibliotecarios en el mundo. Se creó hace más de 90 años en Europa. Y en el 2017, la presidenta mundial, Gloria Pérez Armerón, de España, empezó a trabajar de una manera intencional y sistemática, dio como lineamiento, pues no solo ella como presidenta, sino la Junta de Gobierno, dieron unos lineamientos para el trabajo de las bibliotecas en la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando apenas pues estaban planteando. Y creo que eso fue muy importante porque históricamente la IFLA ha estado muy centrada, más centrada en Europa, en Asia, en Estados Unidos, y con la presidencia de Gloria Pérez Almerón, creo que la mirada América Latina fue una mirada muy muy incluyente, potente, de manera que las realidades, las necesidades y las condiciones de América Latina pudieran ser mucho más visibilizadas en la agenda también que tenía la IFLA. Entonces esto fue algo muy importante y también esa visión estratégica y política que tuvo la IFLA en el trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Inicialmente, en el 2014, pues la IFLA tiene una cantidad de secciones y de grupos de interés en el mundo, es una organización muy grande, pero pensar en cómo incluir las bibliotecas en las agendas llevó a que la IFLA creara un documento que fue la Declaración de Lyon, más un documento como de advocacy. De advocacy es más como de sensibilización para incluir las bibliotecas en las agendas, que se utilizó para influenciar positivamente y dar a conocer en todas las organizaciones bibliotecarias y en los gobiernos la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En este trabajo, en la Declaración de Lyon, que fue algo supremamente importante, lo que trataba era precisamente de orientar el trabajo de las bibliotecas, de visibilizar ese trabajo de las bibliotecas, a lograr el compromiso de los Estados miembros de Naciones Unidas en la inclusión a la agenda, en términos de que todos y todas tengan derecho y puedan comprender, usar y compartir la información necesaria para promover el desarrollo sostenible y las sociedades democráticas. Entonces, este
este manifiesto, esta declaración, fue muy importante porque ambientó, dio a conocer a los diversos actores esa intencionalidad y ese papel político de la IFLA y constituirse en un interlocutor en la misma construcción de la agenda. Entonces, la declaración de León fue muy importante en términos de ampliar un poquito y de recordar ese papel político, económico, social de las bibliotecas, y en este contexto se ubicó desde la perspectiva de derechos y el acceso a la información, el fortalecimiento de la participación y especialmente de las personas que vienen en situación de pobreza, era fundamental las bibliotecas en el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en el enriquecimiento cultural, en tomar parte de las decisiones y participar en una sociedad activa y comprometida, en el fortalecimiento de la sociedad civil, en garantizar, por ejemplo, la rendición de cuentas, la transparencia, la gobernanza, y en medir también el compromiso de los compromisos públicos y privados de desarrollo sostenible. Entonces, esa declaración dio como un panorama y tuvo además unos principios muy interesantes que plantean desde los derechos humanos, desde los derechos humanos, del papel de la información, de la mediación, de la formación de la biblioteca y de esa apuesta a la formación de sociedad civil, ¿cierto? Entonces, también se trabajó en los diferentes objetivos y precisó en uno muy especialmente y logró ambientar la misma construcción que se hacía a la par con los objetivos de desarrollo sostenible, tratando de integrarlos en la agenda. Finalmente, en esa gestión y en esa interlocución que creó la IFLA, se incluyó en el objetivo 16, promover sociedades pacíficas e incluidas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. En esto, en el objetivo 16.10, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Además, en términos de la cultura y de las tecnologías de información y la comunicación, en el objetivo 11 está redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. En el quinto, en el acápite B, mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular las tecnologías de información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. Y en el objetivo 9, del acápite 3, aumentar significativamente el acceso a las tecnologías de información y a las comunicaciones y garantizar ese acceso universal y asequible a Internet en los países pues, con menos desarrollo. Esto fue algo muy importante, esa inclusión, porque las bibliotecas pasan a ser parte de una agenda global. Eso fue algo supremamente importante en el que la IFLA creó además unos grupos y formó por regiones a bibliotecarios y bibliotecarias para que se comprendiera, ya aprobados los objetivos de desarrollo sostenible, pues primero para que se comprendiera la declaración de León y la gestión que se hacía y cómo era necesaria esa interlocución clara y concreta frente a la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible y posteriormente dando a conocer los objetivos y ampliando en el objetivo 16 y en la meta 16-10. Esto fue algo muy importante en el que la IFLA desarrolló algunas acciones y fue un programa de advocacy, un programa internacional de advocacy
y era no solo conocer los objetivos, sino también cómo las bibliotecas se integraban en las agendas políticas de manera que estuvieran incluidas en los planes de desarrollo territorial. Y al hacer parte de esos planes de desarrollo territorial, fueran parte del aporte a los objetivos de desarrollo sostenible, que las bibliotecas, cuando miramos, han aportado de manera significativa históricamente a esos objetivos, pero la promulgación de la agenda también hizo que se hiciera de una manera más, digamos, más estratégica, intencional, sistemática, y que se pudiera hacer un trabajo con los diferentes actores públicos, privados, de la sociedad civil, para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos desde las bibliotecas. Creó entonces este programa internacional de advocacy y también un informe de desarrollo y de acceso a la información, el DA2, que es un informe que establece el aporte de acceso a la información que puede contribuir al desarrollo, poniendo especial énfasis en los ODS y que además fortalece esos intentos de medición del objetivo 16 y construir una serie de indicadores, pues partiendo de una línea de base. También, entre otras acciones, porque han sido muchísimas las acciones que ha desarrollado la IFLA en un plan, creo que muy, muy riguroso, muy serio, muy claro, no solo de la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible, sino de creación de redes con diversos actores para el cumplimiento de estos objetivos. De ahí creó además el mapa de bibliotecas del mundo, porque era algo que no se tenía, no se tenían estadísticas de cuántas bibliotecas existían en el mundo, en los diferentes ámbitos, no se sabía cuántas bibliotecas públicas, escolares, universitarias, no se sabía ni el número de bibliotecas total, ni por tipología, los servicios, el número de personas, la formación. Y ese mapa de bibliotecas del mundo que ustedes lo encuentran en la página de la IFLA, pues es una herramienta fundamental que lo que aspira también es a recoger datos sobre indicadores de funcionamiento de las bibliotecas en términos globales. Bueno, otro aspecto, otra de las actividades fue la visión global que consistió en que se promovió pues la participación de bibliotecarios y bibliotecarias y se preguntó a más de 30.000 personas provenientes que creo que 190 países ideas que inspiraran y promovieran en el sector el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo bibliotecario. Esto es muy importante, los resultados también los encuentran en la página de la IFLA y ha generado una cantidad de programas de capacitación en casi todos los países del mundo, de acompañar a los bibliotecarios y bibliotecarias en integrar los objetivos de desarrollo sostenible o en dar una mirada mucho más clara y estratégica a los servicios que ya aportan y que es necesario tener una línea de base para poder formular indicadores que permitan medirlos y compararlos, ¿cierto? Creó, por ejemplo, el manual para contar historias, que eran pues experiencias exitosas sobre los ODS, y una caja de herramientas muy amplia para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Obviamente, por mencionar algunas de las acciones estratégicas que ha desarrollado la IFLA, pero son muchísimas más. En relación con la pregunta, bueno, y de ahí, son muchas las bibliotecas, las asociaciones de bibliotecas en el mundo que han trabajado en este tema. Bueno, ya para mirar el rol que me... Hola. Listo. Ahora entonces, luego del tema de la IFLA, miramos si quieren el rol que cumplen las bibliotecas. O si quiere lo planteo en este momento. ¿Qué dice María Fernanda? Sí. Sí, Adriana, perfecto. Nos gustaría saber brevemente, porque desafortunadamente el tiempo se nos ha ido agotando.
si nos puedes contar un poco sobre Colombia, cómo está Colombia y las bibliotecas públicas colombianas en relación con los ODS. Bueno, yo creo que las bibliotecas cumplen un rol muy importante en el cumplimiento de los ODS y como espacios, iniciemos como un espacio seguros, abiertos, con acceso a la información, a la vida cultural, tienen un papel fundamental. Yo creo que las bibliotecas han hecho aportes y ese aporte ha sido transversal, no solo en el acceso a la información, en la mediación, en la formación del acceso a la información, sino también a estimular los procesos de participación ciudadana y comunitaria desde las bibliotecas, contribuir a cualificar la información, la formación, la educación a lo largo de la vida. Entonces, desde esa perspectiva de derechos, que es desde donde debe trabajar la biblioteca, yo creo que han hecho aportes muy importantes a garantizar ese derecho a la información, al conocimiento, a la educación a lo largo de la vida, al acceso a la vida cultural, a la participación ciudadana, al libre desarrollo de la personalidad, al ofrecer información, esa mediación, esa información, la posibilidad de construir colectivamente el conocimiento, hacer un espacio de encuentro, de deliberación, de construcción colectiva. Esto ha sido sumamente importante. Lo que yo creo es que necesitamos en Colombia crear, construir unos y seguir unos indicadores que partan de una línea de base que nos permitan medir con mayor detalle la labor, que sí tenemos una información, pero necesitamos reunir esa información y construir unos indicadores a partir de una línea de base y especificar un poco más por tipologías de bibliotecas. Creo que las bibliotecas especializadas y las de la salud son las que tienen mucho más registrado y tienen unas métricas mucho más específicas en términos de las ODS. Creo que en materia de bibliotecas públicas es necesario trabajar mucho más la línea de base para la construcción de los indicadores de cumplimiento de los ODS, de manera que los podamos comparar. Creo que hay un gran avance desde la Coordinación Nacional de Bibliotecas Públicas y con la información que se tiene, que es una información completa, rigurosa, actualizada, puedan compararse ya a partir de la construcción de esos indicadores mucho más específicos, no solo los generales por país, sino por regiones, por servicios. Creo que ese sería pues como un reto grande que tienen las bibliotecas. Vale, muchas gracias. Nos trazas ahí todo un horizonte de investigación, de trabajo, ver cómo se podría investigar más en este tema, en el caso de nuestras bibliotecas. Bueno, tenemos esta sección, la vamos a hacer un poco rápido, que es las preguntas entre ustedes. Yo creo que Adriana ya le planteó a Jaime una pregunta en su intervención sobre el modelo económico. Entonces yo quisiera darle la palabra a él para que si quiere hacer una breve intervención al respecto y plantearte a ti una pregunta. Entonces, adelante, Jaime. Gracias. Y gracias, Adriana, por las reflexiones. Yo difiero en muchas de ellas, pero te voy a invitar a un café y no las charlamos. pero voy a decir un par de precisiones. Lo primero es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son un paradigma económico, son un marco de referencia para tomar fotos constantemente y darnos cuenta de si vamos cumpliendo con ciertas metas. Las metas están propuestas para cumplir esos objetivos que a todos nos están incomodando como tal en cuanto a ver gente pobre, gente con hambre, gente sin acceso a servicios, gente sin trabajo, gente con desigualdades. La agenda lo que va en busca es cómo logramos hacer desde cada uno de los países para poder llegar a cumplir con esos objetivos. Entonces, según mi aparato institucional, según mis capacidades, según mi plata que tengo disponible, ¿qué voy a hacer yo como Colombia en este caso para lograr configurar todas mis acciones que me lleven, por ejemplo, a reducir pobreza? ¿Cómo hago si lo hago a través de subsidios? ¿Lo hago a través de programas de formación de personas para poder conseguir empleo? ¿Lo hago a través de incentivos a la... no sé, al empleo, a las empresas, lo hago a través de impuestos?
Todos son aparatos, son, digamos, es el marco de referencia para que el país después, con sus condiciones básicas y elementales, pueda configurar su propio camino. Entonces, cada uno desarrolla su propio paradigma económico y lo desarrolla tal y como quiere, y el aparato y los ODS se vuelve como un marco de referencia. Entonces, eso es lo primero. Entonces, por eso Naciones Unidas solamente está aquí como un, llamémoslo, un actor que propone esto, y les dice, países, si ustedes están de acuerdo, intégrelo a su forma de hacer política pública y yo lo acompaño si quiere. Pero nosotros no tenemos ningún mandato para decirles, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, te hace falta algo. No, estamos ahí por si nos dicen, oiga, no entiendo cómo el ODS no sé qué sirve para... Entonces podemos entrar y configurar como unas mesas de trabajo con el DNP, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, el que corresponda, y llevarlos al entendimiento de para dónde deberían estar constituyendo sus ejercicios, y volvemos y nos salimos. Y estamos ahí expectantes de qué sucede. Habilitamos espacios, articulamos gente, llamamos a personas para que conversen, pero no somos ni, voy a decirlo así, ni la policía, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, nada que tenga que ver con los ODS, sino somos un habilitador de espacios y habilitador de esto. Entonces, pues, digamos, para hacer el cierre muy, muy, muy corto, estamos acá para colaborar con un marco de referencia que permite a los países y a las poblaciones hacer el ejercicio de entendimiento y después de interiorización dependiendo de las necesidades. Y digamos que un rol que nosotros estamos intentando jugar, son simplemente para hacerles el comentario anecdótico, es cómo logramos traer más recursos aquí para que se puedan invertir en los lugares en donde más falta hace. Por ejemplo, educación rural, tecnología, llevar tecnología para poder conectar a internet a muchas de las poblaciones de rural disperso que no tienen acceso a muchos de estos elementos. Esas son nuestras prioridades de cómo bajamos dinero de cooperación internacional y colaboramos, o cómo le llamamos la atención a esos privados para que quizás, como lo decía Adriana, cambien un poco su manera de ver el mundo, y que no solamente es rentabilidad económica pura y dura, sino cómo los hacemos cambiar también, promoviéndoles una forma de pensar en una rentabilidad social, una rentabilidad ambiental, y que den cuenta de que cada cosa que ellos también adquieren de la sociedad y del ambiente la tienen que compensar también de manera tal que pueda llegar a ser, pues, factible ese desarrollo sostenible. Entonces, lo dejo ahí. Okay. Gracias. Pero con el compromiso de tomarme un café. De tomarnos un café. Claro, y también para darte el debate como es. Sí, también sí. Para nosotros como bibliotecarios queda este debate abierto. Adriana, ¿quieres agregar algo breve al respecto? Sí, sí. Realmente yo entiendo que es un marco de referencia. Yo entiendo que es un marco de referencia y que los objetivos no son vinculantes. Cierto, también depende de la voluntad política de cada uno de los estados. A lo que me refiero es a cumplir los objetivos requiere esa reforma de alguna manera, o esa revisión al sistema económico, pues que es importante revisarla. Entiendo que Naciones Unidas no es la policía ni es la fiscalía, pero que también es un organismo que también recoge con los Estados miembros una voz global y esa es una posibilidad del cumplimiento de los objetivos, porque nos faltan 9 años, ¿cierto?, para el cumplimiento, y ya el COVID ha afectado negativamente, ¿cierto?, esos indicadores. Entonces, lograr cumplirlos también implica esas revisiones estructurales que, de alguna manera, por el mismo papel de la ONU, pueden revisarse sin que sean ni un mandato ni nada por el estilo, pero creo que tienen ese poder y esa legitimidad en la convocatoria. Muchas gracias. Bueno, para cerrar nuestra charla del día de hoy, queremos invitarlos a ambos a nuestra sección de promoción de lectura, en la que nosotros pues queremos que ustedes puedan recomendarles un texto a nuestros participantes. Entonces, empecemos por Jaime. ¿Qué nos recomiendas leer para profundizar en el tema de hoy?
Espérate que se me perdió la pantalla de Teams. Mira, hay un libro muy, muy chévere que es de, pues está originalmente en inglés, pero también está la traducción en español, de Yuval Noah Harari, de las 21 lecciones para el siglo XXI, que a mí me parece bastante interesante las reflexiones que hace, aparte de poner sobre la mesa cuáles son estos elementos que van a ir como saliendo en este, digamos, lo que falta del siglo, sobre todo en ese cambio y en esa transformación tecnológica, en la automatización de procesos. Todos esos elementos son casi que una traducción de ese objetivo, esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué tenemos que hacer para que esa agenda que se va a plantear y que se va a ir replanteando constantemente con los nuevos gobiernos y con las nuevas autoridades que lleguen, para interiorizar temas como, ok, algunas profesiones van a dejar de existir, y qué vamos a hacer para ayudar a esas personas que hacían ese tipo de oficios y esas labores, para llevarlos a otro lugar en donde tenemos que garantizarles también la oportunidad de acceder a nuevos trabajos? Entonces, si el contador, perdón, si alguno es contador, si el contador comienza a verse afectado porque hay unas máquinas que ahora hacen todo el ejercicio de contaduría, esas personas, ¿qué van a hacer ahora? Esas reflexiones las hace aquí él, y que resultan bastante útiles para el ejercicio. Pero hay una frase muy chévere, pues yo la traduje en mi cabeza rápidamente, pero que él dice que un libro no proporciona el alimento ni la ropa para la gente, que es como lo que estamos hablando en temas de pobreza, pero sí puede ayudar a nivelar la cancha. A nivelar la cancha de entendimiento de cómo puedo yo aportar acá, cómo puedo yo exigirlo, decía Adriana hace un rato, como de rendición de cuentas. Si yo entiendo sobre lo que están construyendo la política pública, yo puedo decir, hey, aquí no lo están haciendo, aquí hace falta, aquí no me están teniendo en cuenta, pero solo si tenemos el conocimiento. Y eso lo dice ahí en el libro, es interesante, pero dejaría ahí ese mensaje. ¿Para qué? Gracias por tu recomendado. Adriana, ¿qué nos recomiendas leer tú? Yo recomiendo el informe de la Comisión de la Verdad. Hay futuros y hay verdad. Yo creo que trabajar con este horizonte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible implica conocer la historia, conocer la situación en la que está el país. Eso es difícil, incómodo, doloroso, ver lo que ha pasado, pero creo que a partir del conocimiento tan bien documentado que se presenta en el informe, pues podremos hacer transformaciones mucho más estructurales, al menos desde las bibliotecas, y eso creo que es fundamental. Obviamente es un informe largo, pero es importante hacerlo, incluso socializarlo en las bibliotecas, invitar expertos y expertas en el tema, de manera que nos ayuden a comprender un poco qué significó ese informe. Pues habría mucho más que recomendar, pero ese sería como el que planteo, porque también sería pues como clave en función de este propósito. Perfecto, sí, también cómo podemos poner en diálogo los ODS con un documento tan importante para el país y para los bibliotecarios como es este informe de la Comisión de la Verdad. Bueno, recuerden que las recomendaciones de nuestros invitados están disponibles en la bibliografía del ciclo de charlas, y que algunos de estos materiales están también en nuestro repositorio digital. En este momento, en la caja de comentarios de Facebook, pueden encontrar los enlaces para acceder a ambas cosas, a la bibliografía y al repositorio. También los estamos invitando a escribir sus opiniones sobre la charla de hoy. Cuéntenos qué les pareció, qué aprendieron, qué ideas se les ocurrieron para su trabajo bibliotecario. Pueden acceder a esta bitácora del ciclo de charlas a través del enlace que también estamos compartiendo en la caja de comentarios. Voy a, antes de cerrar, dar unos saludos a bibliotecarios que nos han escrito alrededor de, durante esta charla. Entonces, saludo muy especialmente a la Biblioteca Nicanor Velázquez en Ibagué, Tolima, la Biblioteca Pública Guambitos también en Ibagué, Tolima, Biblioteca Pública Luis Felipe Pineda de Chinú, Córdoba, la Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento en el municipio de San Benito, Santander, la Biblioteca Pública de Monterredondo en Cauca,
la sala Jorge Luis Borges del Centro Cultural de Cali, Biblioteca Pública Miguel Ángel Osorio de Ituango. También nos escriben desde Antioquia, desde el Huila, desde el Salado, desde el municipio de Betania, desde Arauca, desde Nuevo Córdoba, y nos mandan también un saludo desde Cuba. Nos dicen excelente tema el que van a abordar y gracias por la oportunidad. Bueno, un segundito para que los dos se despiden y ya cerramos con esto nuestra charla de hoy. Adriana. Bueno, muchas gracias. Yo de todas maneras, no sé si me das un minuto para cerrar con unas ideitas para las bibliotecas. Bien, dale, sí, me está despediendo. Yo frente a esto, pues, y a las posibilidades que nos dan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que las bibliotecas deben ser esas ventanas y esos escenarios para mirar también que hay otros mundos posibles, y ya lo mencionaban en las charlas anteriores. Creo que la biblioteca debe trabajar mucho en el cuidado de la vida, en promover la formación de opinión pública, en trabajar el conocimiento del territorio. No es posible hacer transformaciones mientras no conozcamos las condiciones, las dinámicas y las lógicas del territorio que habita también la biblioteca. Creo que es fundamental gestionar con la comunidad la inclusión de las bibliotecas en los planes de desarrollo territorial. Creo que crear en las bibliotecas centros de interés sobre los ODS, pero de una manera muy lúdica: desigualdad, hambre cero, conocimiento, otro sobre pobreza, seguridad alimentaria, agricultura sostenible, serían como ideas que hagan llamar la atención sobre este tema. Creo que aportar a los ODS es un proceso de largo aliento, y esto implica también procesos en las bibliotecas, y ahí la calidad del empleo del bibliotecario es fundamental, de manera que nos pueda garantizar esa mediación y ese acompañamiento a la comunidad. Y finalmente, creo que es muy importante la creación de un grupo interdisciplinario en las bibliotecas, que podamos recoger todos esos aportes y hacer ese mapa, y que lo podamos comparar con todos los planteamientos y las posibilidades que nos dan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y más con un nuevo plan de desarrollo que se empieza a construir. Entonces sería muy importante ese grupo interdisciplinario que pueda recoger la información y diseñar de alguna manera unas propuestas consensuadas. Gracias. Jaime, ¿algo por agregar? Y creo que eso que está diciendo Adriana es supremamente importante. Si las bibliotecas, o digamos desde la gestión misma del conocimiento, se puede transformar estos mensajes en, de alguna manera, elementos que a las personas, a la persona del común, las pueda rápidamente ingerir, poderlas interiorizar, poderlas entender, va a ser supremamente fácil que la comunidad como tal pueda aportar. Y que la aportación no necesariamente es voy a poner dinero, voy a hacer parte de una organización que hace esto, sino quizás, por ejemplo, con el reciclaje. Si logro yo entender desde mi casa cómo se hace reciclaje, yo ahí estoy aportando a esa agenda de desarrollo sostenible. Si yo soy capaz de entender y poder ser empático con el de al lado que está pasando por algo que no es necesariamente lo mejor en calidad de vida, yo puedo ayudar y puedo hacer algo para que pueda afectar. Entonces, en ese sentido, esos espacios de gestión de conocimiento, de promoción de todo, pues va a ser fundamental, y creo que lo han sido y lo seguirán siendo, y creo que ahí es el lugar en donde, digamos, estos elementos pueden ser bastante útiles. Bien, muchísimas gracias a ambos. Nos dejan con información, con reflexiones, preguntas, ideas también prácticas para el futuro como bibliotecarios. Y bueno, solamente resta decirles que no dejen de conectarse a nuestra próxima charla. En esta charla hablaremos con los investigadores y activistas Natalia Quiseno y John Merín Estroza sobre un tema que consideramos del todo pertinente para la actualidad del país, que es el vivir sabroso como alternativa al desarrollo y su relación con las bibliotecas públicas. Nos encontraremos entonces el próximo martes a las 10 de la mañana por el perfil en Facebook de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Un afectuoso saludo para todos, para todas. Feliz semana y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.